Las campañas contra el porte de armas blancas cobran más vigencia hoy, cuando en Medellín va en aumento el número de muertes por esa causa. Mientras el año pasado se presentaron 104 muertos por arma blanca, este año ya van 75, cuando todavía faltan 6 meses y las consideradas épocas más críticas. El número de homicidios por arma blanca va en aumento. El año pasado se presentaron 104 muertos y a la fecha ya van 75, antes del inicio de la Feria de las Flores y de meses tan críticos como diciembre. Tenemos en la ciudad desafortunadamente una condición de no importarnos estar armados y sobre todo con el tema de las armas blancas. Lo hemos visto muchas veces en el estadio, la cantidad de armas que recogemos en un espacio que no tiene por qué tenerlo y es desafortunado ese proceso. Las cifras hacen que cobren mayor vigencia las campañas de desarme y la necesidad de proscribir también las armas blancas. Este año en la campaña del Plan Desarme no solamente nos remitimos a la entrega de armas físicas, sino que quisimos hacer un llamado de atención frente a desarmar el alma, de que las personas realmente tuvieran un punto de reflexión y que pudiéramos hablar de que las actitudes, independientes de estar armado o no, son las que nos llevan a cometer actos que ya a través de las armas se puedan materializar en un delito o en un homicidio. En lo que va corrido del año, la policía ha incautado 7.000 armas blancas, suficientes para construir un nuevo árbol de la vida y en todo caso, salvar más vidas en las calles.